Hoy sería el cumpleaños número 72 del jilguero de América, Jorge Oñate. Hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde descansa su cuerpo, han llegado decenas de seguidores para honrar la memoria de quien fuera uno de los más grandes exponentes del género vallenato. Grande, 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 indudablemente. Se reunía toda la familia, los amigos más allegados, y era desbordante la alegría del jilguero. Por eso pienso que hoy, que no contamos con su presencia, se nota más su ausencia. Falta ese calor, esa alegría, ese cariño que brotaba de Jorge Oñate hacia su familia y sus gentes en un día de su nacimiento. Desde las 12 de la noche se inició con una serenata, póstumo homenaje al jilguero de América, Jorge Oñate, hoy día de su natalicio. Ahora en la mañana, la alcaldía municipal, gracias al señor alcalde, en nombre de la familia Oñate Zuleta y de los seguidores del jilguero de América. Sí, un sentido homenaje póstumo al maestro Jorge Oñate, al baluarte más grande que hemos tenido en el municipio de La Paz, por parte de la administración municipal La Paz Somos Todos, en cabeza del doctor Martín Guillermo Zuleta. ¿Con música, como con lo que hacía Jorge Oñate? Por supuesto que sí, con banda, con acordeones, con cantos, como le gustaba a él en vida. Así lo vamos a seguir recordando en cada 31 de aquí en adelante que pase. Vemos que ya acondicionaron mejor lo que es la tumba de Jorge Oñate, porque había unas críticas sobre el estado en que se encontraba. Bueno, esas críticas, la gente pues opina y no sabe pues la realidad y la humildad con la que vivía Jorge Oñate. Él así lo había decidido y así se le cumplió. Hay un beso de esperanza en cada aliento de la... Encontramos acá haciéndole al máximo exponente del folclore un reconocimiento en su onomástico hoy, y de verdad que pues nos sentimos halagados y agraciados, orgullosos los pacíficos de haber tenido el mejor cantante, el mejor intérprete de música vallenata, y como lo fue el jilguero de América, Jorge Oñate. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.